A continuación, también en la modalidad de ponencia en video, el siguiente trabajo es curso ISO IEC 17025-2017 por Patricia Jean Domínguez Quiñones. Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes y presentar la norma ISO IEC 17025, versión 2017. En esta conferencia de nuestro Congreso Nacional de Tecnología, a quien agradezco la invitación, hablaremos de cómo está conformada la norma de manera breve. Posteriormente se dará un curso en extenso para conocer a fondo los requisitos de esta norma internacional. Comencemos por decir que la acreditación ISO IEC 17025, versión 2017, es una necesidad que asegura la integridad de los laboratorios de ensayo y de calibración. Pero en esta plática nos enfocaremos a los laboratorios que realizan pruebas o ensayos y también a los laboratorios de investigación. Implementar un sistema de gestión ISO 17025 va a permitir demostrar que el laboratorio es competente técnicamente para efectuar ensayos específicos y que estos ensayos van a generar resultados válidos y, bueno, también confiables que van a ser reconocidos a nivel nacional e internacional y capaces de penetrar en todas las áreas de la industria y de la tecnología. Bueno, el objetivo de esta plática, pues, es conocer el proceso de acreditación de los ensayos en los laboratorios de investigación de la FECS bajo la norma ISO IEC 17025. Entonces, aquí tenemos la estructura de la norma ISO 17025, la cual, pues, va a constar de dos prólogos, una introducción, ocho incisos o cláusulas y dos anexos informativos. Entonces, tenemos el requisito 4, que es la imparcialidad, lo cual nos dice que pues, un laboratorio debe de ser totalmente imparcial, es decir, que no debe haber algún conflicto de interés que vaya a afectar los resultados de esas mediciones que se realizan en el laboratorio, es decir, que no vaya a haber algún factor que pueda interferir, que pueda intervenir en el resultado del laboratorio. Para esto, pues, se van a identificar los riesgos, si hay algún interés de parte del personal que pudiera afectar estos resultados, ¿sí? Y que, pues, se pueda perjudicar la calidad del trabajo. Como punto 4 de 2 de la norma, pues, tenemos también que esta norma es una norma muy ética, que va a guardar precisamente también esa confidencialidad de los resultados. Toda la instalación del laboratorio debe de ser adecuada de tal forma que cumpla con aquellos requisitos de acuerdo al método de ensayo que se está llevando a cabo, a los métodos de ensayo que se realizan en ese laboratorio. Y bueno, el controlar el acceso, por ejemplo, también es algo importante. ¿Sí? También referente al equipo, que es una parte muy importante, pues estos equipos tienen que estar calibrados y se tienen que verificar. Punto muy importante también de la norma es la trazabilidad, que se mantenga la trazabilidad metrológica. ¿Cómo se mantiene la trazabilidad metrológica? Bueno, pues a través de las calibraciones de los equipos. ¿Sí? Aquí tenemos el concepto, es una cadena ininterrumpida de comparaciones, los cuales, pues, nos van a asegurar ¿por qué es importante la calibración de los equipos? Pues porque, como les comentaba, en todas las mediciones siempre van a existir situaciones, que errores que van a dar que esta medición no sea exacta, ¿sí? Entonces, ¿cómo disminuimos ese error, esos errores? Bueno, solamente asegurando que nuestros equipos estén midiendo correctamente, que tengamos nuestro personal capacitado adecuadamente, que sea competente y que, bueno, las instalaciones, la estructura del laboratorio mantenga las condiciones adecuadas, ¿sí? De esta manera, lo que es la incertidumbre, pues vamos a disminuir también este error. O sea, como les comentaba,
El resultado de la medición nunca va a ser un resultado exacto, siempre va a haber una incertidumbre, es decir, un intervalo en donde nosotros pues, podemos determinar que en ese intervalo está el resultado correcto. Sin embargo, entre menor sea esa incertidumbre, pues nosotros vamos a asegurar que esos resultados son confiables. Entre mayor sea la incertidumbre, pues entonces esos resultados no van a ser confiables, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el concepto también de incertidumbre, ¿sí? Nosotros medimos algo y siempre vamos a tener una incertidumbre, pero ¿qué es, digamos, lo que queremos generar con una implementación de la norma ISO 17025? Bueno, pues que esa incertidumbre de la medición sea lo más pequeña posible, es decir, que se controlen todos aquellos factores que van a darnos un error en la medición. Sí, entonces, da resultados confiables, como les comentaba. ¿Sí? Entonces, como definición, pues la validación va a ser el proceso por el cual se va a demostrar, mediante estudios de laboratorio, que la capacidad del método va a satisfacer los requisitos para la aplicación analítica deseada. Y es una actividad pues, que va a quedar documentada para demostrar que un método analítico va a cumplir con su propósito. En la validación, cuando se trata de métodos, por ejemplo, desarrollados por el laboratorio o tomados de alguna referencia que no sea normativa, por ejemplo, algún método que se tome de algún artículo, por ejemplo, o de algún manual, algún método que se quiera verificar, que se quiera validar, entonces se va a determinar una serie de puntos que nos van a asegurar esa validación, ¿no? Para ver si ese método es el correcto, el que nosotros estemos utilizando, sea correcto. Para eso, pues vamos a determinar su límite de detección, su límite de cuantificación, el porcentaje de recuperación o error relativo, el intervalo lineal y de trabajo, la reproducibilidad, la repetibilidad, la incertidumbre, el sesgo, la sensibilidad, la selectividad y la robustez. Todo esto que ustedes están viendo aquí, bueno, son, pues se tiene que realizar esta validación utilizando métodos estadísticos adecuados para poder determinar cada uno de los puntos. Y cuando estamos, el método está basado en una norma, ya sea una norma oficial o un estándar, entonces vamos a determinar los mismos puntos, exceptuando lo que es el sesgo, la sensibilidad, la selectividad y la robustez. Sí, o sea, pero todos los demás puntos sí se van a determinar. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que nuestros resultados son realmente confiables? Bueno, pues vamos a usar materiales de referencia o materiales de referencia certificados o materiales que tengan un determinado control de calidad adecuado. El uso de instrumentos calibrados, instrumentos de medición calibrados, es otra forma de asegurar también la calidad. Que estos equipos pues tengan su mantenimiento adecuado, ¿sí? Siempre que haya un programa de mantenimiento, un programa también de verificación, y que pues haya un control adecuado de todos estos equipos. El uso también de patrones de verificación, es decir, realizar las verificaciones intermedias a los equipos para poder asegurar que el equipo siempre se mantenga en estado de calibración. Y bueno, también otra forma de asegurar pues, es repetir el ensayo, o sea, no solamente se realiza una sola vez, a veces el mismo ensayo se realiza tres o más veces para poder comparar que estos resultados sean repetibles, se esté dando un resultado correcto, ¿sí? Y la correlación también de estos resultados, ¿no? También haya una inspección de estos resultados y al final una revisión, una revisión por parte de otra persona que no sea el analista, que va a revisar
el informe para ver si este no tiene algún error. Entonces, hay muchas formas. Ah, bueno, otra de las formas principales para asegurar la calidad de los resultados del laboratorio son las comparaciones interlaboratorios. Estas son muy importantes porque nos van a asegurar precisamente la repetibilidad y también nos van a, digamos, a comparar con otros laboratorios para ver cómo estamos en nuestra incertidumbre. Sí, es decir, si nuestra incertidumbre pues mantiene un nivel adecuado, que sea pequeña, en comparación con otros laboratorios o ensayos de muestras ciegas, ¿no? Que también se pueden realizar. Entonces, hay muchas maneras de asegurar la calidad de los resultados de nuestros ensayos. Se pueden utilizar todas o se pueden utilizar la mayoría de estas, digamos, estas formas de asegurar la calidad. Algunos son obligatorios, por ejemplo, pues el que los equipos estén calibrados es obligatorio. También que haya verificaciones también es obligatorio, ya que son requisitos esenciales. Algunos de ellos son requisitos que se solicitan en la norma de manera obligatoria. Entonces, siempre vamos a estar asegurando de esta manera la calidad de nuestros resultados de laboratorio. Luego tenemos el informe de resultados. Aquí, pues como les comentaba, una forma de asegurar es que se revisen estos resultados, los cuales pues tienen que estar hechos, realizarse de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los resultados de los laboratorios sean correctos. Y a veces se solicita que los resultados de algún laboratorio pues tengan alguna declaración de conformidad, es decir, que se cumpla con alguna especificación que ya esté determinada ya sea por el cliente o por algún otro organismo. Entonces, en este caso se puede hacer una declaración de conformidad, es decir, si cumple o no cumple. Y entonces se aplica una regla de decisión, ¿sí? Basado en la incertidumbre del resultado, ¿sí? Y aquí nosotros podemos determinar, de acuerdo a intervalos de incertidumbre, si digamos, este resultado del laboratorio va a cumplir o no va a cumplir con esta especificación, ¿sí? Eso también, bueno, necesitaríamos verlo más a fondo para que yo se los pueda explicar con mayor claridad. Respecto a las quejas, bueno, pues se tiene que contar con un procedimiento para poder atender las quejas del laboratorio en caso de que se presente. Cuando haya algún problema con los resultados del informe del laboratorio y entonces ya sea que durante el proceso del desarrollo del ensayo se detecte que hubo algún incumplimiento o ya en el resultado mismo del ensayo se detecte que hubo algo que no estuvo bien durante todo el proceso, entonces se tiene que determinar como un trabajo no conforme. Y este trabajo no conforme se tiene que documentar y se tiene que investigar qué fue lo que sucedió, para pues poder determinar las acciones correspondientes y poder, en el caso de que el informe ya haya sido enviado al cliente, pues avisarle al cliente que ese informe no es correcto y, y bueno, pues acordar con el cliente lo que se tiene que realizar. Bueno, como les comentaba, también esta norma, la 17025, también tiene su parte de gestión, ¿sí? Y la parte de gestión, pues, nos incluye tener un control documental, ¿sí? Nos incluye tener un control de registros, nos incluye también, pues, que se incluya una mejora en cada una de las acciones del proceso del ensayo, que siempre estemos mejorando, y generar auditorías, o sea, realizar auditorías, revisiones por la dirección
y sus respectivas acciones correctivas. ¿Sí? Y entonces, como ustedes pueden ver, esta parte pues, es igual a la ISO 9001, que va a implementar precisamente lo que es el sistema de gestión para la implementación de la norma. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues vamos a tener una sesión de preguntas en un momento y bueno, estoy para atenderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Pues es bastante extenso estos temas de certificación, pero muy necesarios. Yo creo que ahora sí que me tomo el atributo de que insista a proponerlo al colegio, de que esto sea una propuesta para curso. Le agradecemos su esfuerzo por haber reducido estos temas a solo unos minutos en esta modalidad de video. Entonces ya veo que está contestando las preguntas que han surgido en el chat. Le invitamos nuevamente a atenderlas en caso de que haya otras. Y por cuestiones del programa, vamos a continuar ya con nuestro programa. Le agradecemos nuevamente y ojalá nos pueda seguir acompañando. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.